Darrere cada una de les xorrades que enviem per internet hi ha un publicista fent salts d'alegria. Tenen pinta de vídeo cutre fet per un aficionat o de joc d'una web qualsevol, però la veritat és que darrere s'hi amaga bastant més mala llet. Són anuncis que no ho semblen i que utilitzen internet per passar-se de la ratlla. És el màrqueting viral, una nova tendència publicitària que s'ha escampat per la xarxa i que s'encomana amb molta facilitat. I els que creien que les millors campanyes publicitàries encara es fan per la televisió, val la pena que vegin aquest reportatge. Cantar un vals a base de rots. A darrere, el nou Ford Fiesta. Fer que el teu gat pugui volar. A darrere, els mòbils Nokia. Ensenyar un entranyable dia de Reis. A darrere, MTV.com. Parlar de virus en els temps que corren pot fer posar els pèls de punta a més d'un, i amb més motius si el virus té forma d'anunci. El màrqueting viral, una estratègia de comunicació a través d'internet, s'ha convertit en una epidèmia que ha infectat la millor creativitat publicitària i ha revolucionat el concepte d'espot. Fredo Sanz, de l'agència W, repassa els diferents virus que últimament han fet embogir internet. El marketing viral es una estrategia, una táctica de marketing online que promueve que un individuo propague en su entorno un mensaje comercial de una marca. Entonces, la gente para propagar este mensaje básicamente usa el mail y el resultado para la marca es que consigue que su mensaje llegue al público sin haber gastado un céntimo en publicitarlo. Un spot val molts diners, dura mig minut i sol anar amb blocs publicitaris condemnats al zapping. Un de viral és barat i pot ser molt més espectacular que un anunci convencional. Assegura una difusió massiva per internet en qüestió d'hores i, si té èxit, fa que tothom parli del producte a tot el món gràcies al boca a orella. Es crear algo que realmente sea notorio, sea impactante. Es lo mismo que un chiste al final. Cuando te cuentan uno que es francamente bueno, no te aguantas y ya estás como con el mail o cogiendo el teléfono para decir, hey, tengo que contarte uno que es muy bueno. Pues las reglas son las mismas. Por ejemplo, el caso del Star Wars Kid. Resulta que en Canadá un chaval quinceañero pues está solo en el aula de audiovisual de su colegio y entonces se filma como si fuera un guerrero Jedi y en lugar de una espada pues tiene un palo de escoba. Y a los pocos días sus compañeros de clase le han pillado las cintas, las han digitalizado y las han enviado por mails a sus amigos para reírse. A las 2-3 semanas ya circulaba una versión del vídeo del chaval de que había hecho un agente y que le habían añadido efectos especiales de que la escoba la habían convertido en una escoba láser. Y bueno, en menos de un año hay casi 70 millones de personas que han acudido al web de Star Wars Kid, que han visto algunas de las 106 versiones que han hecho de la película. Y bueno, este chaval es una estrella planetaria. Fenòmens com aquest fan que els anunciants arrisquin per internet i vulguin crear el seu Star Wars Kid particular. En un entorn on cada persona rep uns 3.000 impactes publicitaris diaris, sorprendre s'ha convertit en una missió impossible per la publicitat convencional, que ha de buscar camins menys gastats. La gente está también tan quemada de estos mensajes convencionales que año tras año les vamos repitiendo lo mismo, haciendo anuncios que, bueno, cambia un poco la chica, cambia un poco el eslogan, pero no deja de ser lo mismo. La gente valora mucho que de repente una marca se atreva a hacer algo como muy pasado de rosca, muy, muy inesperado. Si esto hubiera sido un spot de televisión, pues seguramente le hubiera encantado al chaval, pero hubiera indignado a todo el resto de su familia. Por lo tanto, hubiéramos tenido denuncias y cartas. Entonces, en este aspecto es mucho mejor hacer un viral, porque sabemos que este público pues, se mueve por internet y que al final, si le va esta onda, pues encontrará nuestro viral.
Y él mismo lo va a reenviar a sus colegas. Él mismo hará la publicidad viral. Encén la metxa i espera que la bomba esclati. Amb aquest lema i amb espots bastant cafres, anunciants de baix pressupost aconsegueixen donar la nota i circular per internet molt més temps del que dura una campanya convencional. Com aquests dos espots que s'han convertit en un clàssic del màrqueting viral. Personas de marketing que puedan pensar, ah, pero claro, es que esto solo funciona para un público joven que quiere mochilas, que quiere unas bambas, que quiere un refresco, etcétera. If you keep your eyes on the road instead of on me, we might be getting somewhere. BMW se atrevió realmente con una estrategia muy arriesgada. En lugar de hacer spots, hacen unos cortos en los cuales el protagonista es el coche, son sus coches. Todo el morbo añadido de una intriga, de un suspense, de unos protagonistas también con mucho prestigio, como no sé, sale Madonna de actriz, sale gente de este nivel. Que es parli de tu encara que sigui malament. Difondre un rumor i generar expectativa entre el públic és una altra variant del màrqueting viral, aplicada, per exemple, en aquesta campanya de W per Nike amb l'objectiu de promocionar una cursa popular. Hemos desarrollado para la carrera de San Silvestre en Madrid una campanya de rumor en internet como que se había escapado el oso de la estatua de la Puerta del Sol y que el oso andaba suelto por las calles de Madrid. Mientras sigue el mutismo oficial sobre la resurrección del oso de la Puerta del Sol, la plataforma Madrid Seguro quiere ofrecer a los ciudadanos de Madrid toda la información que se les está ocultando. Entonces, creando un web en internet en el cual se recogían testimonios de gente que había visto el oso, turistas que habían sacado fotos al oso, de un telediario japonés que hablaba del fenómeno del oso, de un vídeo de gente que se veía a alguien desaparecer dentro de un container porque lo había cogido el oso. De pronto sucede la desgracia. ¿Quién nos oculta el gobierno? Estamos en peligro. Y al final, cuando esta pelota se iba haciendo como cada vez más grande, pues uf, salió la campaña de Nike. Yo no huyo del oso, corro delante de él. Y todo esto se vio que era una acción de Nike. No es un oso, son 12.500. Ellos me esperan. Lo que está bien es que la gente también le hace gracia y dice, hostia, qué bien que me han tomado el pelo. Els grans anunciants s'han passat en bloc aquest tipus de tàctiques i un suport tan incontrolable com internet esborra qualsevol límit entre l'espot convencional i un de viral. Campanyes de marques tan potents com Microsoft, Nintendo o Ford, inicialment previstes per televisió, han acabat triomfant per la xarxa gràcies a la pirateria i als milers de portals que permeten descarregar aquests vídeos de franc. Esto es gratuito, básicamente. Por lo tanto, es algo como muy atractivo. Pero el problema que puede existir es que tú puedas convencer a tu cliente de que no se trata de hacer un spot. No se trata. El punto de vista es muy distinto. Tienes que pensar muchísimo más en el público que lo que la marca quiere contar. Més enllà dels spots, el màrqueting viral ofereix moltes més possibilitats que els canals convencionals de la publicitat. Els jocs en línia a través de webs promocionals també són una bona manera de donar a conèixer un producte. Una tàctica que marques com Adidas o festivals com el Sonar fan servir per augmentar les visites a les seves webs. Ja sigui amb un correu electrònic, una cançó, un joc o un spot, no hi ha dubte que el màrqueting viral obre un camí creatiu molt gran. Però la invasió d'aquesta publicitat segur que suscitarà un debat interessant sobre on ens portarà l'espiral publicitària. Perquè si un spot molesta, sempre es pot apagar la tele o canviar de canal. Però si no paren d'enviar-nos anuncis per correu electrònic, fins a quin punt podrem tenir espais lliures de publicitat a la vida?